Esos son los últimos, ya no quedan más platos. Mira todo este desastre, ¡qué locura! Ya que vinieron sin que los llamemos, al menos podrían dejar a alguien que nos ayude. Oye, si no quieres, no hagas nada. Además, a esa mujer no le gustó el nombre de mi madre. No quiero nada de ellos, Nilay, limpiaré mañana. Tenía que ser así esta noche, chicas. ¿Eh? ¿De verdad debía ser así el primer día que mi bebé viniera a casa? No digas eso. Además, yo adoro a esa bebé. Seguro sabe lo importante que es, ¿no creen? Oye, Julia, ¿llegó la familia de monstruos? Creo que se acabó tu reinado. Ni hablar. Oye, Julia, escucha. Ve a tu cama y duerme con tu bebé. No dependas de esto. ¿Cómo vas a escuchar su voz con esta cosa? No creo que funcione tan bien. Julia. Sí, claro. Habla Nilay, la madre de 8. ¿Cómo sabes que no va a funcionar si no lo conoces? Llevo usándolo mucho tiempo. Hace bien su trabajo. No presumas solo porque tienes 3. Estoy cansada. ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Entonces no voy a hacer nada. Creo que debieron llamar antes de venir. Preguntar si podíamos hacerlo. Por favor, llegaron todos al mismo tiempo. Y además no le gustó el nombre de mi madre. Pareces un disco rayado. Julia, oye. ¿Qué te pasa, Nilay? ¿Qué quieres? Por favor, ve a tu cama antes de que rompa esto en tu cabeza. ¿Qué quiere de mi madre? No le gusta su nombre. Sigues insistiendo. Gracias. Tengo mucho dolor de cabeza. ¿Tú cómo estás? Agradece que la tienes pegada al cuello. Buen día a todos. Buen día, Ceylan. Se me hace tarde, ya me voy a trabajar. Oye, niña, voy a advertirte que no puedes llegar todas las noches a las 12. Pero, mamá, no puedo irme si tenemos un turno tan ocupado. No te preocupes. Yo ya me voy a la escuela. Süheyla, oye, por favor no hagas un drama por la situación de Emine, ¿de acuerdo? Ella ya está muerta, querida. Además, mi padre se casó contigo. No llegues tarde. Espera un segundo. Me perdí de algo. No empieces, no entiendo. Cállate. Papá, ¿estuviste con la madre de Hülya en el pasado? Por supuesto que no. Esos rumores crecen en los lugares pequeños siempre. Mamá, ¿por qué tomaste esa actitud ayer? Me avergonzaste con Hülya y Melek. Esa mujer te ha dado órdenes todo este tiempo y no eres feliz a su lado. No la defiendas en mi contra. Nadie puede darme órdenes. Eso no sucedió. Fui con mi hermano a beber. Y luego de eso, vinimos aquí. Süheyla, déjame actualizarte de la situación. Por si no lo has visto, ellos van a divorciarse. Ya pasaron las primeras fases. Todo volverá a estar bien. Es una crisis temporal. Deberíamos dejarlos solos para que resuelvan sus problemas. Es cierto. ¡Calla! ¡Cayux! ¡Llegó tu hombre! ¡Hola! ¿No hay nadie aquí? ¡Atienda a los clientes! ¡Basilio Vasilovich! ¿Cómo estás? No pienso hablar contigo. ¿No vas a hablarme? ¿Por qué no? Acabas de decir que no vas a hablarme. Bienvenido, señor Mahir. Hola. ¿Así que ahora trabajas aquí? Así es, mi primer día. Sí. Te conozco, eres la hija de Aisel. ¿Cómo te llamas? Soy Ceylan. Sí, Ceylan. Bienvenida. Gracias. Esto es genial. Hiciste bien en trabajar con nosotros. Calla. Calla, dime por qué no me quieres hablar. Me arruinaste. Me echaste a perder. Me sacrificaste. ¿Qué dices? ¿Como a un cordero? ¡Tonterías! ¿Qué te he hecho? Calla. ¿Qué pasó? ¡No me toques! ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te imaginas? Los vecinos de Nilay y su hermano. ¿Todo el vecindario? ¿Crees que una sola persona haría algo como esto? Por supuesto que no, jamás. Eso es seguro. Pero, ¿quién lo hizo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hicieron? Hülya mandó la identificación de Bahar con los amigos de Nilay. Y donde dice padre de Bahar, está mi nombre. Ah, ya veo. ¿Que tenía tu nombre? Vaya, no puedo creerlo. ¿Cómo fue que sucedió? No me digas eso, Mahir. ¿Te lo dije o no? Te dije que me meterías en problemas por nada. Me golpearon por tu culpa. Me hicieron esto en la cara. Ya no te quiero escuchar otra vez. Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué tal? Ah, Zeynep, bienvenida. Mahir, volviste. ¡Aquí estás! Sí, aquí estoy. ¿Tomaste el dinero? ¿Tienes el dinero de la herencia? Claro, lo tengo, sí. ¡Sí, eso! Sí, pero ¿qué importa eso? ¿Vas a pedirme matrimonio ahora que soy rico? Ah, sí, estoy a punto de ponerme de rodillas. Tenemos mucho que hacer. Es bueno verte de vuelta, pero el trabajo es importante. Ah, bienvenido. Bienvenido. Turquía te recibe así, Mahir. ¿Qué pasa, Zeynep? Hola, Josellín. Olvidé decirte todo por la prisa. ¿Qué? Hoy daré una fiesta en la cafetería para que nos conozcamos con los padres de los compañeros de Seren. Estaba pensando que podría llevar a Kerim y llegar como a las 5. ¿Por qué deberíamos ir Kerim y yo? Es de mujeres. También invitaré a Hülya. Así tendrán oportunidad de hablar. Últimamente solo hablan sobre su hija. Sí, bien pensado. Kerim vendrá a firmar unos papeles. Voy a convencerlo. Si es necesario, lo llevaré arrastrando en el piso. Está bien, cariño. Nos vemos después. Cariño, vendrás a la fiesta, ¿verdad? Baja esto. Ay, me olvidé por completo de tu invitación, Zeynep. No me parece. Más bien, no tengo posibilidad. Iría si pudiera. Si tan solo me vieras, te juro que te daría pena. En serio. De verdad, estoy hecha un asco, Zeynep, ¿entiendes? Además, no creo que soporte a tanta gente ahí. Oye, escucha, ¿no es para los padres de la escuela? ¿Por qué quieres que vaya, linda? Es mejor que me quede en casa. Me quedaré aquí. Ya tengo las manos suficientemente llenas con los niños. No tomaré un no como respuesta. Si no vienes, no volveré a hablarte. Y Mahir ya volvió. Te esperamos en el café. ¡Nos vemos! ¡No, Zeynep! Tienes que ponerte esto, cariño, si no tendrás frío afuera. Oh, ¿por qué me presiona? No me hablará si no voy. Entonces que haga lo que quiera. ¿Cree que me muero porque me hable o me invite a salir? Solo mira mi apariencia, niña. Pero señora, puede dejar a los niños conmigo. Vaya con su estilista, que la arregle y la ponga muy linda. No tiene que preocuparse por ellos. ¿Sabes cuánto ha pasado desde la última vez que me arreglé o fui al salón de belleza, mi querida Isé? Ya no soy la mujer que era antes. Antes era hermosa, era una mujer bien arreglada. Mi maquillaje, mi cabello, tenía un gran estilo. Sé cómo vestirme. Debiste verme en ese entonces. Nadie podía quitarme los ojos de encima. Y ahora mírame. Parezco como la escoba de una bruja. Así es como ahora me sé peinar. ¿Cómo iré a un evento así? ¿Cómo voy a socializar? Ven, mi amor. ¿Tienen hambre, mis niños? Quiero comer. Vamos a comer, ¿está bien? Ahora voy a preparar algo para ti. Ven aquí, mi amor. Tranquilos, cálmense, guarden silencio. Esperen, toma uno de estos. Eso es, muy bien. Una para ti también. Eso es, muy bien. Toma este y este. Vamos, niños, deprisa, corran, 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 corran adentro. Se van a terminar, corran. Señorita Isun, mire, quiero registrar a la hija de mi hermano. Quiero que esté en su jardín de niños. Escogí su escuela porque está cerca de donde vivimos, pero no estoy satisfecha con la educación. Entiendo. Primero le debo decir que el transporte no es problema, eso lo resolvemos nosotros. Va por parte de la escuela. Por eso no se debe de preocupar porque su hijo llegue tarde. Sí, eso seguro. Zeynep, oye. A mí también. ¿Señor Mahir? ¿Quién es él? Ah, el señor Hasser llegó. Su hijo está en nuestro jardín de niños. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hay de los choferes de autobuses? Puede ser. Es ridículo. También son de nuestro personal. Perdón, volveré en un minuto. ¿Está bien? Con permiso. Bienvenido, Hasser. Gracias. No sabía que estabas invitado. Dijeron que la reunión era para los padres. Por eso estamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Quién es el pequeño príncipe? Es mi hijo Murat. Murat, ella es la señora Hülya. El otro día te conté que tiene una bebé muy pequeña. ¿Lo recuerdas? ¿Es muy pequeña? ¿Cómo te va, Murat? Mucho gusto. El placer es mío, pequeño. Mira, Murat, te diré algo. Todos tus amigos están jugando allá atrás. ¿Te gustaría ir con ellos? Sí, quiero ir, por favor. Entonces ven conmigo. Sí, vamos. ¿Te gustaría que fuéramos por algo de comer? Sí, quiero esto. Y esto, y esto. Está bien, voy a traerte de todo. Vamos, cariño. Señor Mahir. ¿Por qué eres tan insistente? ¿Por qué quieres que vaya a la reunión? ¿Qué voy a hacer allá? No entiendo nada. ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Qué se supone que haga yo en medio de tantas mujeres? Solo iremos por cortesía un par de horas nada más para que Seren se sienta bien. Y Zeynep dijo que nos estrangularía si no iba. Estás alterando la atmósfera. Hago esto por una buena causa. No me sabotees. ¿Atmósfera? ¿Estás hablando en serio? ¿No ves lo que está sucediendo? Míralo, tan solo míralo. Mira, velo, velo. ¿Solo no ves cómo la observa? No me gusta la forma en que se acerca a Hülya. Ja, justo a tiempo. Tu esposo llegó. Deja de coquetear con ese hombre ya. Tienes que comportarte. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco, Calla? Vete y déjanos en paz, por favor. Yo te lo advertí. Estamos pensándolo. Queremos transferir a Bahar al mismo jardín de niños. ¿En serio? Eso es genial. En realidad no lo he platicado con mi hermana. Ella se quedó en casa. Vaya. ¿Lo ves? Ahora lo entiendo. Voy a decirte algo. Conozco la mirada. Es peligrosa, está jugando con fuego. Perdone, señor Mahir. Bienvenidos. Ah, eso querías. Kerim, cálmate, por favor. Oye, estoy bien. ¿Por qué crees que no estaría tranquilo? Princesa, ¿qué hacías? ¿Estás jugando con tus amigos? Sí. ¿Te estás divirtiendo con ellos? Está bien, ve y sigue con tu juego. Nos vemos en un minuto. ¿Cómo están? Ah, Kerim. ¿Cómo estás? Prepararon una gran mesa para la fiesta. Iré por una bebida. ¿Quieren algo de tomar? No, gracias. Bueno, voy a ver a Murat. Está bien. Murat, hijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba con mi hermano hace un momento, tenía trabajo. Luego me trajo como compañía. No entendí la razón en ese momento, pero ahora lo veo. Y déjame decirte una cosa, no soy un hombre celoso. Por eso todo esto que haces es en vano. No entiendo. Me gusta tu nuevo estilo. Sigue así, podrías subir la escala social. Incluso, podrías encontrar un hombre europeo de alta sociedad. ¿Cómo puedes hablarme así, Kerim? ¿Escuchas lo que dices? Imprudente. ¡Ah! Esa fue una buena broma. Jefa, qué buena broma. En serio, qué buena actuación. Todos se están divirtiendo, ¿verdad? ¿Dónde están los niños? ¡Vamos a animarnos! Vas a venir conmigo ahora. ¿Qué haces? Déjame. Tomaremos aire fresco. No puedes tratarme así enfrente de toda esta gente. Espera, mejor no te metas. De verdad, no te metas. No te involucres. No tienes lugar ahí. Ellos son esposos. Sabes, es un problema de pareja. Eres turco. Entiendes mejor lo que pasa. Calla. Ya vuelvo. Vamos a salir un momento. Encuentra el abrigo de la jefa y trae su bolso también. Anda. Y sus llaves. Sus llaves también, calla. Qué graciosas bromas. Un día vas a matarme. ¿Cuándo vas a dejar de hacer tus juegos de niña? Solo piensas en esas cosas. Tienes 3 hijos. ¿Los dejas en casa y sales a hacer esto? Escucha. No le subas la voz a tu mujer. Ponte esto. Está bien, calla. Mete tus brazos. Vamos, hazlo ya. Calla. ¿Ah? Kerim, toma esto. Vayan a un lugar apropiado y platiquen. No es correcto hacerlo aquí. Entra. Esto no es bueno. No, no es nada bueno. Así es, y va a empeorar. Era obvio. El trámite aún no empieza. ¿Por qué la prisa? ¿Qué es lo que hacías en esa reunión? ¿Desde cuándo eres tan íntima de ese idiota? ¿Puedes parar aquí un minuto? Te escucho. Kerim, detente. Solo te veré en la corte si es que tengo que hacerlo. Si es obligatorio. Y si no, mi abogado te verá. Piensa con calma, Hülya. No des ese paso si no estás 100% segura. Kerim, oye, ¿puedo pasar? Sí, pasa, papá. Ven, hijo. ¿Puedo pasar? Está bien. Kerim, yo no sabía nada de eso. Por favor, créeme. No importa, hermano. Tengo que acabar esto. ¿Podemos hablar luego? Si quieres un descanso, podemos ir abajo. Te prepararé un salep. Beberemos. Mándame el mío aquí. Tengo muchos pendientes. No te preocupes. Como pueden ver, estoy bien. Bien. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo, hermano? Olvídalo, hijo. Luego de tanto sentarte a escribir como si nada, debes estar loco. Está bien. Voy a terminar esto. Luego iré abajo y golpearé las paredes si quieres. Basta. Ya. Por una vez no peleen como perros y gatos. Termina tu trabajo y luego descansa. Relájate. Buenas noches. ¡Nilay, ayuda! ¿Qué te pasó? Hermana, abre los ojos. Por favor, Melek, responde. ¿Qué pasó aquí? No lo sé, Nilay. Me dormí en el sillón. Desperté por sus gritos. ¡Hermana! Melek, Melek, por favor, abre tus ojos. Aquí estamos contigo. Hülya, ayúdame a llevarla al sillón. Está bien, vamos, 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 ya la tengo. Con cuidado. Hülya, hermana. Bájala con cuidado. Hülya, tráeme algunas almohadas. Ya voy. Deprisa. Está bien. Melek, aquí estamos, querida. Abre tus ojos. Ponlas bajo sus pies. Está bien. Hermana. Hermana. Querida, míranos. Abre tus... La puerta está abierta. Nilay, ¿por qué está abierta? ¿Crees que ella quería salir? Pero no tiene zapatos, Hülya. Melek. Los niños. Nilay, los niños. ¡Los niños! Melek, aquí estamos. Abre tus ojos, Melek. ¿Entró un ladrón? No entiendo nada. ¿Estaba soñando? ¿Qué pasó? ¡Hülya! Muchas gracias. Sí. Bien, esa es toda mi historia. Busco algo barato. Quiero algo sencillo, pero que sea hermoso. Construiré el refugio cuando encuentre ese edificio. Así empezaré una nueva página en mi historia. Esos niños dormirán ahí, comerán, no tendrán sed, dormirán, se calentarán, sonreirán, van a vivir ahí. Ese es el plan. Eso Sí, lo haré. Gracias, por cierto. Nos ayudaste mucho a limpiar aquí. Gracias. No es nada. Los niños son capaces de dejar un caos. Sí, los niños. Parecían un huracán. Miraca ya dormido. Pero lo disfrutaron mucho. Tu chico es muy bueno. Es un chico muy dulce. Es bueno. Bien educado. Felicidades. Oye, mandaste al niño a casa con tu chofer y tú te quedaste aquí a limpiar, a ayudarnos. Hablamos un poco. Querías un café, ¿cierto? Te sentaste. Muy bien. Dime tu historia. Es tu turno de hablar. Yo escucho. Bueno, yo hago negocios, telecomunicaciones, comida, casas lujosas. Yo pregunté, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu problema? Tienes problemas, ¿verdad? Lo veo. Ella, Hülya. Hülya y Kerim se aman. No va a mirarte. Porque desde la infancia ama a Kerim. Yo diría que ya no más. Ah, si esa bofetada de hace unas horas en plena reunión te dio algo de ilusiones, vas a caer al suelo. ¿Qué quieres? ¿Vas a ganar mi confianza? Y así entrarás en su vida, ¿eh? ¿Es lo que buscas? La has visto una vez. ¿Te enamoraste? Así es. ¿Cómo pasó? Sí, está bien, puede pasar. Lo admito, pero quiero saber cómo pasó. La llevaste al hospital, luego la visitaste allá, está bien. ¿Cuándo te enamoraste? ¿Cuántas veces la viste? Está casada. Esto ya lo sabes. La verdad, no sé cuántos hijos tiene hasta hoy. ¿Qué creaste en tu mente? No entiendo. Parece que empezaste a alucinar. Lo que sea que busques fuera. Si quieres realmente verlo, explora dentro primero. Hay toda una vida dentro de tu vida. Esa persona de pronto llega y luego le entregas tu propia vida. Dime algo. ¿Qué hay entre ese tal Hacer y Hülya? Nada, no hay nada. Te juro que no. Yo solo quería... ¿Qué? Pues puede que yo haya juntado a todos en un lugar para que Kerim se encelara de Hülya. Bravo. Gracias a esa idea, Hülya y Kerim no volverán a hablarse en toda su vida. No digas eso, cálmate. Van a venir juntos, Hüseyin. Kerim no está dispuesto a perderla. ¿Eso crees? Así que Hacer está tras Hülya. No es eso. Fue una forma de decirlo. Él creyó que estaban juntos. Se enceló, por eso lo dije. No inventes tonterías. Pude ver que hay una historia. No soy tonto. Esto del favor tiene que ver. Estoy seguro de que él hizo algo para que Kerim se alejara de Hülya. No hay ninguna historia. No te creo. Se vieron la noche del parto. No hubo nada antes. Te ves un poco tenso, Hüseyin. Ven, voy a darte algo de leche con miel. Te ayudará a dormir. Ven. Vamos, no seas así. No calientes mucho la leche, me gusta tibia. Eso ya lo sé, créeme. Los amantes nunca tienen fronteras. Eso es muy lindo, muy profundo. ¿Alguna vez has pensado cómo vas a crear problemas en la vida de esa mujer? O si ella sí quiere esto, si es que vas a molestarla, si vas a ser feliz de este modo. ¿Alguna vez lo pensaste? Mira, no me confundas con otros hombres. Si escucho un no que venga de su boca, entonces no volveré a mirarla, ¿está bien? Pero pediré permiso en el momento correcto y bajo las circunstancias necesarias para que Julia me dé un sí. Entonces no vas a rendirte. Julia es como un tesoro para mí. Una cenicienta, yo daría mi vida por ella. Puedo ver que está sufriendo. No puede respirar en medio de este caos. Necesita relajarse y a alguien que cuide de ella. Kerim va a golpearte. No te preocupes. Esperaré a que se divorcien. Y si Julia me dice que sí, entonces Kerim que haga lo que quiera conmigo. No tiene importancia. Si eso es lo que quieres... Te encontraré un edificio. Hay una venta por el proyecto de transformación urbana. Me encargaré de eso. Está bien, hazlo. Pero no esperes que te devuelva el favor. No quise acompañarte con la intención de pedirte favores, Mahir. Quiero conocer el ambiente y los amigos con los que Julia se relaciona. Muy bien. Busqué en todos lados y no falta nada. Cerró los ojos con fuerza. Su mandíbula está tensa. Es un tipo de impacto. Debe estar aterrorizada. Tal vez vio a alguien en la puerta o estaba sonámbula. No lo entiendo. No, Nilay, no. Hay algo muy extraño pasando aquí, lo juro. Voy a llamar a Mahir. Sí, llámalo. Admito que estoy asustada también, Julia. Necesitamos a un hombre a nuestro lado. Sí, jefa. Mahir, ¿estás ocupado? ¿Puedes venir en un momento? Hay algo extraño pasando en esta casa. ¿Qué estás diciendo? ¿La puerta abierta? ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? ¿Cómo que un ladrón? No entendemos cómo. No nos falta nada en la casa. Pero mi hermana está desmayada hace tiempo. Nilay dice que podría estar en shock. Está bien. Espera un poco. Muy bien. Ya voy. Veré lo que sucede cuando llegue allá. Está bien, no temas. Llego en un minuto. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. ¿Le pasó algo malo a Bahar? No. Los niños están a salvo. Hay algo que está pasando. Lo sabré cuando vaya. ¿Entiendes? Tú quédate aquí. Yo voy contigo. No vendrás, calla. Yo iré solo a ver qué pasó. Luego volveré. Escucha, llámame en cuanto sepas algo. No me preocupes más. Está bien, voy a llamarte cuando pueda. Solo relájate. Si necesitas algo, yo también puedo ir. No hace falta. Todavía no entendí bien. Voy a ver cuando llegue. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Toma, estás en nuestra casa. Deprisa, vamos. No se preocupen, yo los llamo. Que todo esté bien, descansa. Buenas noches, amigo. Esto está muy bueno. Sabe exactamente como a un salep, es delicioso. Es por la canela. Muchas gracias. Que disfrutes. No estés triste. Van a reunirse. pero ¿qué hay de nosotros? Hüseyin, ¿qué quieres? Dime la verdad, honestamente, ¿qué estás buscando? Quiero que seamos una familia. Quiero empezar de cero. Que vivamos los dos con nuestra hija. Intentemos hacer feliz a Seren. Quiero comer juntos cada noche. Charlar mientras cenamos. Quiero que tengamos una vida donde solo haya calma y amor. Hüseyin, yo perseguí ese sueño durante muchos años. Zeynep, no es tarde. Déjame construir esa vida para nuestra familia. No lo sé, Hüseyin, no lo sé. Si tan solo confiara. Toma, hermana, bebe. Yo iba hacia abajo, desde las escaleras, por un poco de agua. Cuando la puerta estaba abierta y ahí lo vi. Era Cem. Era Cem, Hülya. Cem entró a la casa. ¿Qué? No puede ser. ¿Cem? Ah... Melek, ¿Cem vino? Cem murió. Está en una tumba. ¿Cómo podría venir? Melek, cariño, no nos asustes así, por favor, amiga. ¿Estás diciendo que un zombie entró a la casa? Hermana, escucha, mi dulce hermana. Tal vez tenías pesadillas. Tal vez fue un terror nocturno, o te confundiste en la oscuridad, no lo sé, tal vez... Nada de eso, Julia. No, yo sé lo que vi. Estaba a un lado tuyo, a punto de tocar tu cabello. Entonces saltó y escapó cuando grité. ¡Ay! Esa es una locura. Ayúdala, Mahir. Está bien, calma, relájate, respira. ¿Quieres? Voy a explicarte la situación. Yo también vi a Cem. ¿Dónde lo viste? En la morgue. Lo cremaron. Ese hombre ya estaba muerto. No. Escucha, querida. Si hubiera sido un intruso, habría dejado huella, ¿entiendes? Habría robado algo o dañado alguna cosa de la casa. Tal vez eso fue algo distinto. Quizás abriste la puerta en estado sonámbulo y tú... ¡Ya basta! Está bien, no me crean si no quieren. Estoy inventándolo, ¿verdad? Estoy inventando todo esto. No necesito que me crean. Sé lo que vi. Se vino. Pero sé que Cem está muerto. Estoy consciente de eso. Estaba justo al lado de ustedes. Lo vi con mis propios ojos. Estoy segura que era Cem. Sé que fue lo que vi. Hermana. Melek, espera un segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Me cansé de extrañarte. Estoy harta de sufrir. Me cansa estar lejos de ti. Me deprimo por tu falta de amor. Estaba a punto de comenzar una nueva vida. Y ahora atacas de nuevo. Me siento tranquilo solo contigo, Zeynep. Sé que podremos ser una familia a pesar de nuestra historia. Te extraño demasiado. Te volviste mi todo sin darme cuenta. Pero no te lo digo para romperte el corazón o lastimarte. Oh, vaya sorpresa, hija. Mira quién llegó. Ven aquí, mi hermosa princesa. Cada día pesas más. Está descalza, mi pequeña. ¿No encontraste tus zapatos? Tenía miedo. No estaban. ¿Qué están haciendo los dos aquí? Princesa, no sabemos lo que hacemos. Dime por qué te asustaste, mi amor.